¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la reina Leticia y es que parece ser que ha tocado eh, un bastante fino algo que no le ha gustado nada a eh, personas que votan a Vox o que sean partidarios de Vox. Como sabéis, tanto Podemos como Vox, digamos las dos alas, izquierda y derecha, digamos extrema eh, de lo que es el puzzle político. Y como se suele decir, cada vez que se toca política o religión... Y se suele decir, por ejemplo, en las la, eh, fechas de Navidades y en las comidas de fin de año, todo lo que tenga que ver con política y religión hay que tocarlo lo menos posible. En este caso, la polémica estaría en que la reina Leticia habría hecho algún tipo de gesto que no habría gustado nada al partido de Vox. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, porque creo que eh, esta información, pues a lo mejor no tiene que tratar de Jaime del Burgo, pero sí que es bastante interesante. Así que comenzamos. Y es que como decía, polémica brutal de la Reina Leticia. Vamos a ver qué ha sucedido. Y es que estoy seguro que esto eh, va a dar la, la vuelta al mundo en, en o al menos la vuelta a, en el ámbito nacional eh, con respecto a los partidarios de Vox. Y es que eh, por lo visto, la Reina Leticia ha tenido un desafortunado gesto eh, con la mano eh, a los partidarios eh, de Vox, traer a cola. Según titula en Blau, Leticia acosada por lo suyo, monárquicos de derecha, se salta la no injerencia de la monarquía con un gesto desafortunado. Siempre se ha dicho que la derecha eh, son más monárquicos, evidentemente, y la izquierda, como que son republicanos, y evidentemente, pues ya lleva algunos gestos con Santiago Abascal y con Vos que no habrían gustado nada en el seno del partido de Abascal. Leticia se siente acosada y busca el perdón de lo suyo, los monárquicos, la derecha, los únicos que sacan la cara por ella. Eh, son los republicanos y la defienden no por reina, sino por mujer. Se solidarizan porque creen que ventilar sus relaciones extramatrimoniales es un asunto privado que no tendría que ajustarle la cuenta. Evidentemente, yo siempre he dicho que es verdad que está feo lo de las infidelidades y que yo no lo voy a, a, a nunca a, a tapar, sea de un hombre a una mujer, una mujer a un hombre, o mujer a mujer, o hombre a hombre. Pero sí que es cierto que eh, eso mmm, se tendría que haber quedado en el ámbito privado, ¿vale? Pero esa es mi opinión personal. Tienen razón, desde una perspectiva republicana, pero no dentro de una monarquía, Leticia es la única persona de España que cobra un sueldo público por ser la mujer de alguien, en su caso, del rey. Eh, pero es que tampoco me gusta cómo se dan las noticias. Eh, ¿cobra, ¿Cobra dinero por ser la mujer de? No. Es que ella no está tumbada en el sofá viendo Netflix. Es que ella está trabajando, le guste más, le guste menos. Sí, pero es que tienes joya, pero es que le dan no sé qué, los mejores trajes, es que no repite nunca. Perfecto, pero es que eso va en el sueldo. No, y bastante bueno, esto sí lo critico, que sea bastante bueno, que creo que deberían de vivir con menos, pero bueno, en fin, ya eso no depende de mí. Si la mujer del presidente de la República le fuera infiel con el cuñado, no sería de interés público porque la mujer del presidente no es una alta funcionaria del Estado, como Leticia, ni cobra del Estado, del Estado como Leticia, ni tiene una función constitucional como ella. En la República no existe familia real. Eh, Leticia ha traicionado mmm, la tradición monárquica, la de matrimonios sólidos en apariencia, donde eh, no hay sombra del divorcio, nunca en Europa un rey se ha divorciado, solo Carlos III de Lady Di, y no era rey, era príncipe, tampoco nunca le han puesto a un rey los cuernos en público, solo Isabel II aguantaba los cuernos de Felipe de Edimburgo, pero en secreto nunca salió una señora diciendo yo me he metido en la cama de, del marido de la reina de Inglaterra este es el escándalo real no los cuernos sino que se hayan hecho público por Jaime del Burgo y ahora que Leticia no lo tapa ni con más cirugía estética y hay es que fiar este medio digital pro-independentista pro, pro, eh, pues también es verdad que tiene estos tintes que van demasiado a la de Leticia y por eso no significa que yo sea defensor de Leticia pero soy defensor de la injusticia me parece que eh, hay formas de, y formas de tratar eh, las noticias, ¿no? Bueno, Leticia esta semana solo tiene un acto oficial y es en Salamanca. Esto no es nuevo, y aquí me paro, esto no es nuevo. Eh, cada vez me, más estamos viendo a la reina Leticia eh, en menos actos oficiales y es que ahora mismo están intentando hacer como una especie de silencio pactado. En plan, bueno, vamos a dejar que corra un poco la, la ventolera de todo lo que se está hablando de Jaime del Burgo. Vamos a dejar que surjan nuevas noticias en relación a lo que sea, en relación a, a Juan Carlos I. Incluso yo creo que ahora mismo están hasta aplaudiendo, que opaquen las noticias en España del rey Juan Carlos que vuelva a San Sancho dentro de, de, de poco más de un mes, un mes y un día exactamente. Y bueno, eh, que siga corriendo un poco digamos una cortina de humo que pueda un poco opacar lo que ha sucedido con, con la reina Leticia eh, y cuando digo lo que ha sucedido no, no con la infidelidad que no está demostrada sino con lo que se está hablando que sea verdad o sea mentira esto está haciendo daño a la monarquía tanto en España como fuera de ella y esto es evidente bueno de cada siete días descansa seis y no tiene las hijas en casa debe estar mirando constantemente Twitter e Instagram para ver lo último que cuelga Suez, Jaime del Burgo, lo que guasa tiene el artículo, ¿eh? Los monárquicos detestan a Felipe eh, por no parar el gobierno de, de Sánchez y utilizan los cuernos de Leticia para humillarlo en la manifestación a grito de Felpudo VI. A ver, quiero dejar claro que, eh, para que no estéis muy informados de política, el rey Felipe no puede hacer nada. Es anticonstitucional el hecho de que se le llegue... En... O sea, esto es una monarquía parlamentaria, los dos están supeditados a los dos. El jefe del Estado tiene una, una serie de, de, de límites, al igual que el gobierno, y no la puede sobrepasar. Y él, todo lo que le demanden, la amnistía o lo que sea, lo tiene que firmar. Es anticonstitucional no hacerlo, a no ser que fuera a romper España. Pero claro, eso son suposiciones. No hay una certeza real de que con esta amnistía y perdonar a varios políticos, que yo aquí no me estoy metiendo si, si está bien o está mal. Pero eh, esto no significa que vaya a romperse España, sino que hay personas que le parecería injusto eh, perdonar estos delitos a, a estos políticos, ¿no? Bueno, y de rebote, detestan a Leticia por haber mansillado, según la visión monárquica, el matrimonio real. Leticia empieza su reconquista, quiere volver a tener el apoyo de los suyos, de los monárquicos, de la derecha, ha escogido para su único acto oficial el primer laboratorio de un gobierno con... Presidente del PP y vicepresidente de Vox, Castilla y León. El paraíso de la ultraderecha, donde el consejero de agricultura también es de Vox. En muchos lugares de España, la ultraderecha está capitalizando la huelga de agricultores y en Salamanca, un grupo de payeses eh, contrarios a la agenda de 2030, prueba eh, de su afinidad con Vox, se han manifestado delante de Leticia. La esperaban con una pancarta, con un nombre y con, eh, contra la agenda ecologista 2030. ¿Cómo les ha respondido ella? Con un gesto muy inapropiado, bajando la ventana, desaludándolos y con la mano alzada, desafortunadísima. Bueno, así, ¿no? Eh, aquí tenéis el gesto, no, no sé si lo veis desafortunado eh, o, o creéis que estaba saludando, ya eso lo dejo a vuestro entender y a vuestra opinión. Pilar Aire, habilísima, ha sido la primera periodista que se ha fijado haciendo una captura del fotograma donde Leticia saluda a los huelguistas. No dice nada que sea inapropiado hacerlo con la mano alzada al estilo romano, pero es evidente que se refiere a lo inapropiado de eh, que Leticia se salte la obligada imparcialidad política de la Casa Real. Quizá también sea un poco un gesto un poco eh, como de franco, de franquista, no lo sé, ¿no? Como, no sé, un, un gesto un poco como jodéis, ¿no? No lo sé, ¿no? Picando, ¿no? Pero es evidente que se refiere a lo inapropiado que Leticia se salte a la obligada imparcialidad política de Casa Real. Como decía, está apoyo, eh, está dando apoyo a los que atacan al gobierno de Sánchez y a la Unión Europea. Vox, en este sentido puro, en estado puro, les eh, está diciendo. Estoy con vosotros, otra periodista del país, Luis Sánchez Mellado. Luis Sánchez Mellado, que ya hemos hablado de ella en alguna que otra ocasión, destaca la intención de Leticia, qué lista es. Queda claro que no es un gesto inocuo. Leticia no baja a la ventanilla del coche blindado y saluda a un grupo de indepes catalanes. Saluda a sectores muy afines a la derecha, contrarios a la política ecologista de Sánchez y a la Unión Europea. Solo Vox eh, va contra la agenda de 2030. Leticia busca el perdón de lo suyo, la reconciliación. Perdón por haberme metido en la cama con mi cuñado engañando a vuestro rey. Bueno, ya esto me parece un poco la última parte de este artículo. Normalmente siempre. Intenta ser un poco irónico y casi prefiero saltármelo porque, insisto, creo que no son del todo veraces lo que es en eh, la forma de tratar algunos temas, pero me gusta hacerme eco de ellos porque evidentemente son los únicos que se están haciendo eco de, de estas noticias y creo que son bastante importantes. no Al final, una reina, como bien dice el artículo, y en esto sí estoy de acuerdo, tiene que ser lo más imparcial posible y, y ese gesto quizás podría ser un poquito eh, picante. Podría ser un poco para pinchar a, a la gente que estaba allí, cuando realmente, pues, pues bueno, eh, por seguridad no debería ni de haber bajado ni siquiera la ventanilla, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios aquí en mis redes sociales. Un saludo.